Hola familia, un saludo para todos ahí detrás de su dispositivo desde donde usted nos está viendo ahora mismo. Yo le invito a que se quede con nosotros, a que no se vaya, porque esto se va a poner súper que interesante. Nosotros, como ustedes vieron, estamos prácticamente llegando y conociendo la ciudad de Miami. En estos momentos nos encontramos en Biscayne Bay y que es lo que nosotros tenemos detrás. Exactamente, estamos ahora mismo en la ciudad de Brickell, que es lo que tengo a mi espalda. Por ahí pueden ver los rascacielos, los edificios, diferentes bancos y diferentes instituciones que hay acá en esta zona muy concurrida. Desde acá estamos comenzando este nuevo video de esta serie que vamos a estar grabando por acá por la Florida, especialmente en zonas de acá de Miami, en la ciudad de Miami, que para mí es un placer estar conociendo. Así que si usted quiere saber o quiere conocer mis reacciones a mi primera estancia en esta ciudad, que para mí es un sueño poder estar acá, pues quédese con nosotros en este y en los videos que vienen a continuación. Siga con nosotros, Obdiel le invita. Y ahora vamos a jugar un poco con el tiempo. ¿Por qué? Porque antes de llegar acá y hacer esta presentación, pues estuve por uno de los restaurantes, digamos, es una cadena de restaurantes hecho por un cubano que se llama La Carreta. Específicamente estuvimos en Kendall, donde estuvimos desayunando y bueno, quiero que vean ahora mismo las imágenes. Sigan con nosotros. Esto se pone bueno. Obdiel te invita desde Miami. Miami, la ciudad del sol, cuna del exilio cubano, es para mí un orgullo y un sueño hecho realidad estar aquí. Estos paisajes me trasladan 90 millas al sur, los framboyanes, los aguacates, los mangos, el olor a campo, a sembrado. Hay tanta similitud que el pecho se me acongoja de pena. Esta ciudad tiene mucho que ver con mi Cuba. Aquí se respira añoranza, ganas de volver, pero volver para ser libres. Aquí me siento como en mi casa. Acá en Miami se llama La Carreta, está en Kendall, ¿no? Y aquí estuvimos desayunando y yo me embullé tanto comiendo el desayuno, unas croquetas cubanas y un pan con tortilla, que me encanta, y pues se me olvidó hasta grabar la comida, pero bueno, les tengo una fotito por acá que ustedes van a poder ver ahora para que vean el desayuno que tuvimos. Se lo recomiendo, todo muy riquísimo, todo muy rico, un café con leche y bueno, las croquetas y el pan con tortilla. Se lo recomiendo este lugar por acá, La Carreta, que está en Kendall. Y bueno, nada, seguimos, que el día es largo y hay que visitar cantidad.
Las palmas y los cocoteros se hicieron presentes en esta hermosa mañana, donde recorríamos gran parte de la ciudad. Mientras mi seguidor, ahora convertido en guía, me adentraba en la urbe, más me enamoraba de ella. Pude divisar la Universidad Internacional de Florida y el tan conocido restaurante Versalles en la renombrada calle 8. Y por hoy es todo, amigos, pero si quiere ver mucho más de mis experiencias en la ciudad de Miami, pues los espero en el próximo video. Obdiel te invita.